Se te consultó en estos días sobre la continuidad del proyecto y tu respuesta fue: tengo contrato hasta fines de 2025. Quería preguntarte si este resultado o alguna conversación cambió eso, y si no lo cambió, si piensas igual, ¿cómo se sostiene un proyecto con tan pocos puntos, con estos resultados? Sigo pensando igual, Michael. Es momento de especular y yo respeto las opiniones de todos. Lo otro, ya vendrá un análisis de toda la gente involucrada. Bajo tu criterio, bajo tu opinión, ¿crees que fuiste o eres el técnico indicado para dirigir a esta selección peruana? Gracias. Sí. Si quieres una respuesta, sí, y estoy seguro de eso. Carlos Oblitas, director general de fútbol de la Federación, pidió su renuncia. ¿Es cierto eso? ¿Y qué le genera estos rumores, estas informaciones que se viene dando en los últimos días? Mira, sería bueno que le pregunten a Juan Carlos. Yo la verdad no sé nada, no me ha dicho nada. Lo vi antes del partido, lo vi al final del partido. Me extraña porque si se lo ha dicho a Liga 1, me lo debió haber dicho que el vestuario, pero quiero pensar que es una situación que no es real. Me veo hasta diciembre del 25, que es mi contrato. Hasta ahí me veo.